qué hacemos con él? Le podemos dar un tiro a la cabeza y terminar con esto ya. Calma. No lo vas a matar aquí. Podemos hacer ruido aquí. Lo vamos a llevar al bosque. Además, no es tu decisión. ¿Dónde me quieren llevar? Mételo ahí. Haré lo que sea, solo no me maten. ¿Todo listo? No gastes municiones. Usaremos un cuchillo cuando sean pocos, ¿sabes? Lo que vamos a hacer ahora no es algo fácil. Matar a un vivo no se lo toma a la ligera. ¿Entiendes? Está bien. ¿Qué fue? ¡Ya voy! ¡Ya! ¿Te acuerdas cuando veníamos al bosque? Sí lo recuerdo. Me dejaba solo y yo no encontraba el camino a casa. ¿Y recuerdas que había perros salvajes aquí? Te decía que hagas silencio. ¿Para que no nos escuchen? Sí, también lo recuerdo. Exacto. Ahora quiero que me hagas caso, ¿sabes por qué? Me importa una mierda. Quería disparar al ladrón dentro del campamento y verse ruido. Nos metías en problemas a todos. Lo que te dije era mejor para nosotros. Ah, o sea que ahora él es el que te manda. Allá podemos botar este mal parido. ¿Quieres que te dé un tiro, ah? El punto es matarlo, ¿no? Luego va a venir a robar nuestras cosas o a matar a la gente que queremos. ¿Qué te dije sobre ese ruido, ah? Tú no tomas decisiones aquí. Aquí no vamos a matar a nadie. Por favor, no me mate. No les puedo ayudar. Claro. Tú tomas las decisiones. Como cuando tomaste la decisión de matar a tu mujer. ¡Te dije que no vamos a matar a nadie! Tranquilo, loco. Un malentendido.
Casi muero por tu culpa. Tú no merecías estar en el grupo, ni merecías estar vivo. A veces tienes que hacer cosas malas para sobrevivir. No hay reglas en este mundo. O eres presa, o eres el cazador. Bueno, en este caso, decidí sobrevivir. Sonreír y no pensar qué está pasándole al lugar en que nacimos. Grito sangre, pisotear, darte vuelta y encontrar que el infierno es así como lo hicimos. La esperanza de llegar al borde y ver.